Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video. A menos de 30 kilómetros de Castellón se encuentra este maravilloso sitio llamado Marinador. Hoy vamos a hacer un tour de este pueblo y ver todo lo que se puede hacer aquí en un día. Bueno chicos, aquí estamos en el paseo marítimo de aquí de Marinador. Miren la gente cómo están. Aquí tranquilo, tomando disfrutando. Y el tiempo todavía está muy bueno, vamos, que puede mirar la gente que está aquí en la playa. No hay muchísimos, pero hay. Y sí, puedes estar muy tranquilo aquí. Es muy bonito. Marinador es una urbanización que pertenece a Oropesa de Mar. Fue fundada en los años 90 por el empresario Jesús Ger García y en la actualidad ha llegado a ser un sitio que recibe anualmente miles de turistas de todo el mundo. Marinador cuenta con 8 parques de ocio, un centro médico y un balneario de agua marina. Mirar qué bonito está todo aquí, todo está súper limpio, todo está súper ordenado. Con las palmeras, qué bonitas vistas, qué bonito se ve el mar. Es que este sitio, pues ya estando aquí, ya, bueno, ya como que estás de vacaciones, parece que tiene algo. Te dan la tranquilidad. Sí, te tranquiliza, bueno, aparte que es, bueno, no hay mucha gente. Está súper bien. Justo pegado a la playa nos encontramos este bonito parque llamado Jardines de Amplaries, que por motivo de trabajo está cerrado al público ahora mismo. No sabemos si abre hoy o, bueno, no pone nada, solo pone eso. Por motivos de mantenimiento, pues supongo que tardarán. Bueno, mira qué bonito es y si podéis pasar un rato, muy bueno, aquí que... El parque es prácticamente, el parque es totalmente gratis y bueno, podéis aprovechar. Cuenta con una vegetación procedente de los 5 continentes y tiene cascadas, fuentes y canales. Vale la pena visitarlo si venís por aquí, porque es muy bonito. Miren qué bonito es este túnel, que está hecho de... ¿De qué es eso? De una planta. De una planta que... Bueno, supongo que... Sí, de algo... Está viva, pero como está tan larga, hay sitios donde ya... Y aquí sale directamente en la playa. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de visitar este para el parque y el pueblo. Hemos venido en 2020, ¿no? 21. Año pasado. Hemos venido en 2021, el año pasado, sí, hemos venido a verlo. Y el parque estaba abierto y bueno, os podemos decir que el parque pues
es bonito y merece la pena visitarlo. Y como os hemos dicho, es totalmente gratis. De hecho, tenemos un otro video en nuestro canal donde os enseñamos este parque. Así que si queréis echar un vistazo, os los dejamos ahí. Encontramos, pues, como si fuera en el centro, si se puede decir así, el sitio donde, pues, hay restaurantes, bares, pues, aquí hay de todo, vamos. Y estos bonitos, bueno, luces así, que por la noche se enciende y por aquí eso debe de quedar muy, muy bonito por la noche. Y sí, miren qué bonito es eso. Entrada bonita. Sí. Aquí. Y lo que tiene muy original, sí, son todo esto, son estas así, ¿no?, decoraciones que lo vamos a encontrar en todo el pueblo, pero mucho en el parque, ¿no? Sí, que está ahora cerrado. Ahí todos los bancos están hechos así. Mira, como imaginaros este paseo, como queda por la noche lleno, bueno, cuando están todas estas luces encendidas. A ver si nos quedamos y... A ver, es un poco pronto, pero bueno, a ver si nos quedamos, a ver si se enciende todo eso y lo grabamos. No prometemos nada, pero lo intentamos. Intentamos, eso sí. A ver, si encontramos algo para hacer. Este sitio cuenta con un balneario de agua marina, que vale 35 euros la entrada. Pero si venís antes con 2 horas de cerrar, tenéis un descuento de 11 euros, que en vez de pagar 35, pagáis 24 euros. Y es un sitio que podéis disfrutar también con los niños, porque tiene un espacio para ellos. Aquí hay una entrada al balneario, pues súper grande, tiene hotel y todo eso. Sí, súper grande. Y aquí a la derecha pues nos encontramos con el paseo marítimo, a 2 pasos encontramos la playa. Bueno, también hay un montón de pisos de eso, tipo apartamentos o viviendas, secundaria residencia, bueno, cada quien. Y sí, hay de todo. Este sitio es un sitio prácticamente para todo el mundo. Puede venir y aprovechar y estar de vacaciones aquí, bueno, tanto jóvenes o familias con niños o gente mayor, porque aquí pues encontramos de todo. Hay un balneario, hay un montón de parques, tanto de niños como para, bueno, para la gente más grande. Y también cuenta con varias discotecas, así que aquí pues no te apures. Y sobre todo en verano, pues con la playa y todo, pues es muy chulo. Aquí tenemos un parque infantil con todo tipo de atracciones, que bueno, ahora a la hora que estamos está cerrado, pero bueno, es muy bonito para los niños y tal.
este sitio parece que está hecho para que te dé tu tiempo de descanso, porque bueno, somos las 2 de la tarde y no hay ni ruido, al menos estamos aquí hablando tan tranquilito para no molestar a nadie. Y he visto un montón de carteles que ponía respeta en el horario de descanso. Sí, o sea, que no hagas ruido, todo el mundo, pues hombre, claro, es una ciudad de vacaciones, un sitio de vacaciones, la gente viene a descansar, pero, obviamente, pero es que está todo cerrado. Que está todo cerrado, no puedes hacer nada, tienes que descansar, sí o sí. A las 5 abre. Sí, a las 5. Bueno, sí que hay bares, hay restaurantes, puedes comer, puedes, y bueno, incluso pasear, ver la ciudad, cogerla a pie y verla porque es muy bonita y cada rincón, cada rinconcito pues tiene su encanto y su maravilla, es muy bonita la verdad. Y bueno, yo creo que en una hora y pico puedes ver todo lo que es más importante, lo del pueblo y tal. Por cierto, amigos, si estáis la primera vez aquí o nos habéis visto más y os gusta lo que estamos haciendo, este tipo de vídeo y tal, no dudes en suscribirte al canal. No te cuesta nada, para ti es gratis, solo le das ahí donde pone subscribe o suscríbete o algo así. Te suscribes, le das a la campanita y así en todos los vídeos que subimos, pues YouTube te avisa. Sí, miren los precios un poco. Hemos encontrado una agencia de inmobiliaria y estos son los precios. Bueno, hay precios pues, de todo. Hasta 100.000 euros te puedes comprar con vista al mar. Sí, miren, hasta 79.000 euros. Sí, pero eso no tiene vista al mar. No, pero bueno. No, pero todos son 93, hay con sí. 95 y todos son vista al mar. Aún primera línea, o sea... Hombre, a ver, el precio no me parece... No, está bueno, bien. Depende, no sé, depende de cada persona, ¿no? Pero los precios aquí en España, pues, mira, 95.000. Está bien. Sí, bien. Mira, hasta 100.000 este es euros. 105.000 y aquí tenéis la vista al mar. 93 también vista al mar. Sí, sí, esto es hasta... Sí, aquí, mira, ah, no, este 200. Este no, porque... Bueno, tenéis como queráis. 92.000, mira aquí arriba. Sí, vista al mar. Sí, sí, 58 total. Baño, 2 habitaciones, está muy bien. Aquí tenemos este edificio con un dragón encima, que bueno, es un restaurante, pero sí, el edificio pues ya es muy original, es bonito. Me parece que esté un poco abandonado, no sé por qué, pero ahora mismo está cerrado. Mirad qué bonitos bancos. Sí, en todas las ciudades los bancos son hechos así. De y pie. Hay un montón. Sí, hay un montón. Sí. Son de piedra y cerámica o no sé. Sí, esta rayola así. De rayola así, sí. Que bueno, sí, tiene su... Su encanto. Sí. Y aquí bueno. Puedes disfrutar del mar. Sí, aquí te sientas así. Sí, y disfrutas. Y mira qué vista. Y miras así. A lo largo del bonito. Mar. Aquí tenemos un hotel súper grande, el Gran Duque. Es súper, 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 súper. La verdad grande. Que sí, es toda una calle entera, mira. Sí, sí. Desde el principio hasta el final, sí. Una calle. Madre mía. Aquí hay también algún centro comercial, creo.
Y también, zona comercial que ahora mismo está cerrada. Aquí tenemos uno de esos de chinos. El Jardín del Gallego. Es un restaurante, sí, mira. Restaurante japonés. Japonés. Está bien. También hoy se nota que es viernes porque he visto también a las turistas llegando. Y tenemos otro parque. Sí, es muy bonito también. Estaba justo en el medio del pueblo, para decirlo así. Está entre la parte de la playa y otra parte que está un poco, pero nada, que son 5 minutos para llegar a la playa. Mira qué bonita residencia con parking. Sí, súper. Con todo incluido. Residencias así, pisos. Hay un montón de pisos de... Bueno, de todo. De venta, de alquiler, de todo. Aquí sí que encuentras. Sí, encuentras pisos, pues... Si quieres comprar, yo no sé, hasta 100.000 euros te puedes encontrar un buen piso aquí. De vacaciones o... Está muy bien. Aquí estamos justo enfrente de lo que es el centro comercial. Ahora vamos a entrar un poquito dentro. Es pequeñito, pero bueno. Está bien. Es que esta es una tienda de souvenirs. Podéis comprar cositas. Para niños, también hay ropa. Juguetes. Peluches. €9.50 un peluche así. Este también €9.50. Y este más grande, $19.90, algo así. Bueno, aquí un sitio para los niños que se jueguen. Billetes para la arena. Esa fue en la primera planta. A ver ahora una segunda que tenemos. Bueno, ropa para niños, lo que se ve en la entrada. Para pasar una tarde, está bien. Para disfrazar a las niñas. Muy bonitas. Buenos días. A ver, a Raúl, ¿había encontrado algo? Bañadores, chanclas, €17 unas chanclas de estas, las brasileras, no sé qué marca es, hawaianas, $33.90, mira qué bonito bañador.
Amigos, acabamos de salir del centro comercial. Del mini centro. Del mini centro, que no es un centro comercial ni mucho menos. Tiene nada, tres tiendas ahí, o sea, una en la primera planta y dos en la segunda. Sí, de ropa, poca pero cosa. Ropa, nada, tres bañadores, chanclas y pantalones cortos. Nada, son tiendas, creo que de la gente de aquí, ¿sabes? No tiene marcas conocidas. Sí, he visto que tenía algo de Pepe James. Por sí, ahí pero es una Guess. Tienda normal, que tú te lo abres. Sí. ¿Sabes? Bueno, no total, que no es un centro comercial. No tiene ni Zara, ni Stradivarius, ni cine, ni nada. Sí. Son tres tiendas. Pero bueno, para ir y para visitarla, cuando estáis aquí de vacaciones. Visitarla, si queréis comprar algo. Pues sí, vale la pena. Espero que no os esperáis, que no es, son tiendas normales. Eso. Mira, también podéis hacer paseo en barco si queréis, mira, empezando por 15 euros. Por paquete por hora. Paquete sí. Por hora, sí. Bueno, es que pero hay que una mirar. Hora por 15 euros está muy bien. Sí, la verdad 30 que sí. Euros por dos está bien. Sí. ¡Ay, mira! Hostia, mira qué guapo, ¿eh? Creo que se ha salido. Guapo. ¿Qué tal? Se ha salido del parque, sí. Seguramente, como ahora lo están renovando. Mira, todos están fuera. Sí. Los pájaros, ¿no? Sí, todos los pájaros. ¡Jolín! ¡Esto se ha escapado! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Guapo! Mira, mira qué guapo. ¡Guapo! Mira qué bonito. ¡Guapo! ¿Sí? Muy bien, luego Tilia se ha comprado sandales. ¿Te gustan mis chanclas? Mira. Sí, muy bonitas. Como siempre, en cualquier vacaciones que voy, tienen que romper unas sandalias, de sí. Verdad. Andamos mucho. Sí. Chicos, justo aquí detrás de nosotros, como podéis ver, tenemos el Parque Acuático Polinesia y el Jardín Encantado. El jardín vale 11 euros la entrada. Bueno, nosotros no vamos a entrar porque es muy para niños y estas cosas, y nosotros no tenemos niños, y entonces claro, no tenemos por qué entrar, pero vale 11 euros la entrada, y si tenéis niños pues sí que es una opción también. Y bueno, y el acuático ahora mismo está cerrado. Sí, el acuático está cerrado, no sé cuánto cuesta, pero está cerrado. Ah, mira, un tren de estos turístico. Amigos, aquí terminamos el video de hoy. Si os ha gustado, por favor, danos un like al video, suscribiros al canal, y hasta el próximo video. Os deseamos lo mejor del mundo. Os damos un abrazo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós.